desde hace 75 años, orgullosamente nuestro pueblo de San Vicente. Somos los originarios y verdaderos tacos de canasta de esta comunidad. Tacos de canasta y tacos, lleve sus ricos taquitos de canasta de papa, frijol, chicharrón. ¡Hay taquitos, hay taquitos! Tenemos el mini documental del taco de canasta. Quiero presentarles al creador, Don Martín, que lleva 32 años en el ramo. Esta receta lleva más de 70 años pasándose de generación a generación. Rápidamente le da su embarrón, lo rellena y se lo pasa a Alex, es su hijo. Usted no tendría en la Ciudad de México que venden el taco bien chingón. Esta es nuestra fuente de trabajo, que todos nos dedicamos a esto. Creo que hay dos tipos, mi jefa, en el tipo de sazonar. Para traer el pan y la sal en la casa. Estos tacos son comercializados en una bici. Es el segundo más saludable dentro de los tacos. Desde hace muchos años nos sentimos orgullosos de ser de Tlaxcala. Amigos, soy un taquero alegre y simpaticón, que me gusta el cotorreo para alegrar mi corazón. Con mi carreta de tacos. Amigos, ¿cómo están? Espero se la estén pasando de lo mejor. Chido guan, chicles, bomba, chick flick, sin novela, sin inconveniente. Amigos, nuevamente tenemos un delicioso video en esta nueva sección, en estos mini documentales acerca de la belleza, de la hermosura, gastronomía en México. En esta nueva sección, en estos mini documentales que trata acerca de nuestra gran y deliciosa gastronomía, que es un manjar. ¿Qué digo manjar? Una exquisitez, toda esa comida mexicana elaborada por los mismísimos dioses. Sin duda alguna, estamos en el top mundial en gastronomía. No quiero despertar a los vecinos, es bien tempranito, son cerca de las 6 de la mañana. Miren, de hecho, nunca había tenido un fondo tan chido como este. Nos levantamos tempranito para conocer una obra de arte. Lo sé, lo están viendo en el título. Hoy, en el segundo capítulo de nuestro delicioso video, tenemos el mini documental del taco de canasta. Nos encontramos en San Vicente de Xilosochitl, cuna del manjar, de la obra de arte, del taco, llamado así, taco de canasta. Cada primero de diciembre, aquí en San Vicente de Xilosochitl, se realiza la Feria del Taco. Todos los taqueros de canasta se reúnen en el centro para dar gracias al santo patrono, San Vicente, y la cual es una fiesta por completo. Ya se imaginarán la fiesta que se hace. Ahora sí vamos a probar el taquito de canasta. Y para los que no conozcan esta obra de arte, es un taquito chiquito, chirres, no tan grande. También esto se le conoce como los tacos sudados, y su elaboración es simple, pero bien deliciosa y tiene su chiste. Todos los tacos tienen su chiste. Y también hay muchísimas variedades de tacos de canasta. Unos lo preparan con manteca de cerdo, otros con aceite. Hay muchísimas variantes. El taco de canasta nació en San Vicente Xilosochitl, en Tlaxcala. Así que estamos precisamente aquí, donde nació este pepe, donde nació este manjar. Vamos a conocer la receta original de los tacos de canasta. De aquí mero son, amigos. Aquí es la cuna del taco de canasta. ¿Y por qué se le llaman taco de canasta? Básicamente porque los venden en una canasta, valga la redundancia, ¿sí? Aún así, para los que no son de México, se escuchará trillado, pero así es la forma de que los venden. Regularmente, estos tacos son comercializados en una bici, que en la parte trasera de su bici se encuentra la canasta. Y lo puedes apreciar porque la mayoría de las canastas son de color azul. Antes, una tradición en la mañanita, en el almuerzo, antes de la comida, echarse un taquito de canasta, que lo cual son de mis favoritos, los taquitos de canasta. Bien, ya no se los voy a hacer más larga sin albur. Ahora sí, vamos a mostrarles esta obra de arte. Mira, de las 4 de la mañana, hay muchos que se paran a las 3 de la mañana, los que tienen más trabajadores, pero en realidad son las 4 de la mañana, empezar a elaborar, haga frío, no haga frío, que ahora sí, quiero presentarles al creador, al gran maestro del taquito de canasta, Don Martín, que lleva 32 años en el ramo. Así es. Desde hace un buen tiempo lleva, mi jefe. Pues sí, ya se puede decir que es un maestro del taquito de canasta. Trabajando en México, en Puebla y en Tlaxcala. Aquí estamos en la mera mata, en la mera cuna del taquito de canasta. ¿Como cuántos taqueros habrá aquí, mi jefe? Pues somos todo el pueblo, somos aproximadamente de 5,000 lenguas. ¿5,000 taqueros? Sí. ¿Cómo a qué hora diría que es el punto para elaborar este taquito? ¿Y como cuántas canastas avientas?
sortean? Bueno, yo sorteo nomás a una. Pero antes, cuando trabajaba, yo se me aventaba yo hasta 5 canastas. 5 canastitos. ¿Y cada canasta como cuántos taquitos tiene? Entre 500 y 1000 tacos. ¿500 y 1000 tacos? Depende, ¿no? Como, depende. ¿Cómo es el día? ¿Qué día vende más, mi jefe? Los días martes, el día que sea martes. ¿El día martes y todo? Ajá. ¿Y usted tiene salsita verde? Y roja, guacamole. Entonces tiene una gran variedad de salsitas, ¿verdad? Así es. ¿Y usted la vende en bici? Ah, yo ando en bici, ahí en San Martín, Texas. El jefazo nos va a pasar la receta secreta de este manjar, de esta obra de arte. Estamos listos, ¿eh? Yo soy muy, pero muy fan del taquito de canasta. Qué bueno. En estos momentos, don Martín está guisando los frijolitos, el chicharroncito y la papita, que son los sabores por excelencia del taquito de canasta. Pero si ya te pones más exótico, pueden ser de adobo, mole verde, chilaquil, carne deshebrada. En fin, he escuchado hasta los taquitos de canasta de rana, de anca de rana. Sí, hay un buen de variantes. Pero lo que es el chicharroncito, el frijolito y la papa, con eso tenemos. Esta es la emblemática canasta. Creo que es plástico quirúrgico, ¿no, mi jefe? Así es. Y ahí es donde se lleva toda la concentración. Para que se conserven calientes los tacos. Entonces, jefe, ya un rato va a rellenar la tortillita. Nosotros lo preparamos que esté todo bien cocidito, bien sazonadito todo, para que no haga daño a la gente, porque dicen que ya les pusieron los tacos de muerte lenta. Es bien impresionante ver cómo el jefe rápidamente le da su embarrón, lo rellena y se lo pasa a Alex, es su hijo. Esta receta lleva más de 70 años pasándose de generación a generación. Miren, aquí hay algo bien interesante y es a la hora de darle su remojón. Y aquí es bien importante, ya que es un punto clave porque los debes de acomodar con cuidado, ¿no, mi Alex? Si dejas un huequito, puede escaparse el vapor, ¿no, mi Alex? Ajá, lo que es el vapor. Y así mismo, entre más formaditos van, más calientitos se mantiene lo que es el taco. Y ahora sí pueden permanecer así hasta las 5 o 6 de la tarde calientes. ¿En serio? Ajá. Y es parte también de que le entre bien el juguito, ¿no? El aceitito. Claro. Así bien este sazonado. A ver, mi Alex, ¿cómo lo estoy haciendo? El remojón tiene ahora la dicha de que el taco le dé el color ese rojito que todos vemos cada que te despachan unos tacos. ¿A qué se debe? A que tiene lo que es el colorante del chicharrón. Miren, así es el taquito. Miren nada más cómo humea, sale el vaporcito. Está recién hecho, miren. Es un taquito chiquito, ¿no, mi Alex? Me dará como unos 8 centímetros, quizá. Pero bien delicioso, ¿eh? Claro. Pues si se preguntaban cómo era la tortillita, es así, no es tan grande, pero tampoco es tan chiquita como algunos otros tacos. Aunque el taquito de canasta por lo regular siempre es chiquito, es medianona, ¿eh? Fíjense, hasta les voy a enseñar el tamaño con mi teléfono. Sí, está grandecita. Y fíjense el humito que sale. La tortilla está bien hidratada, de hecho no se quiebra con facilidad, hasta le damos unos golpecitos. Miren, no se quiebra, de hecho sí está durita. Ya después de que la bañas en su aceitito, pues ya va cambiando un poquito la cosa. Pero así se ve, ya después le meten sus charroncitos, sus frijolitos o su papita. ¿Esté bien? En el tipo de sazonar, que es, ajá, el de aceite y el de manteca de puerco. ¿Usted cómo lo hace? Mira, la manteca es bueno y le da más sabor, pero rápido se hace. Ah, ok. En 2-3 horas ya están acedosos, se parte la tortilla. Sí. ¿Son más durosos? Más, un poquito que se enfríe, les pega, se dobla la tortilla. Hay un dato, mi jefe, y es que el taco de canasta es el segundo más saludable dentro de los tacos. Ah, claro que sí. Es como si estuvieran hervidos, pero en aceitito. Ándale, exactamente. Sí, eso le da el toque. Luego le echas la cebollita, loco. No. Una coca bien muerta. No, la coca, sí, siento, mi jefe. Una coquita, la combinación perfecta. Sus cuatro taquitos. ¿Usted dónde diría en la Ciudad de México que venden el taco bien chingón? Pues está en Villa Olímpica, allá en Tlalpan. Está otro en Miguel Ángel de Quevedo, uh-huh. Tasqueña. Allá en México, donde quiera que vaya, están muy buenos. ¿Y el taco más loco que ha visto de canasta? Pues el más loco es de rellena. ¿De rellena? Y de rellena y de requesón. Esas cosas ya son de guisado, pero lo cotidiano son los papa, frijol, chicharrón, adobo, mole verde y carne deshebrada. Sí. Esos son los... ¿Cuál es su preferido de usted? Pues el adobo y el papa y frijol, chicharrón. A mí el charroncito, ¿eh? Sí. Es mi top, es... Lo más esencial. Sí. ¡Ay, qué rico! Vamos a ver si jefe así. Tal vez. Ahora sí.
sí, Don Martín ya le puso la cereza al pastel, ya le puso su cebollita, que casi casi es el toque especial, el que le da el saborcito. Miren cómo la metieron acá. Hay veces que te toca cebollita, hay veces que no, pero de todas maneras el sabor agarra. Ahora sí, para que en esta etapa, luego, luego, para que con el mismo sudorcito te pueda la cebolla. Esto no te quita la sed. Ay, manito, linda, dame el café. Tengo otra cosa mejor pa' usted. Ay, manito, linda, dame el café. Miren, ahora sí ya tenemos lista la canasta. Sí, péseme, jefe, ¿sí aguanta? No manches, ¿eh? ¿Cuántos tacos son? Aquí, Don Martín. 500 tacos. 500 taquitos. Es nomás. 500 taquitos. Miren, aquí fíjense, ahorita se están sazonando. El jefe le puso su plástico quirúrgico, su papel y una jerga. ¿Para qué? Para que se conserven bien calientitos. Aquí tenemos cerca de 500 taquitos. ¿Ahorita van en su bici, mi jefe? Sí. Vámonos. Ya, ahora sí, ¿ya están listos para comerse? Ya están listos para comerse. ¡Ay, de volada, eh! 5 minutos, quizá. Sí, ya están de volada. Nomás que se escurriera tantito el aceite para abajo y... ¡Ah, bueno! ¡Ah, son los primeros taquitos, eh! Yo nunca había visto los primeros taquitos. ¡Ah, para mí! Pues sí. ¡Ah, miren! Y así es el resultado final. Nunca había visto los primeros 5 taquitos salidos de la canasta. Miren, aquí tenemos su cebollita, pero le hace falta su tuneada. Y aquí está la salsita verde. Miren nada más, amigos. Yo lo que acostumbro, bueno, es hacerlo acá. Un baño María, ¿no? Para que le pegue chido. Y esta es la presentación más común, que te lo dan en una pétalo. Y así es, guáchenlo. Aquí está el taquito. Vamos a llevarlo del punto A al punto B. No más. Esto sí, una coquita. Miren nada más. Una obra de arte. Carajo. Luego, si quieres, acá le das un lleguecito de cebollitas, creme de la creme. Ay, ay, ay. Acá en San Vicente, antes nos dedicábamos a los petates, camas de tule, pero hace como 75 años para acá, se fueron unos señores de aquí para México a hacer los tacos de canasta. Desde hace 75 años, orgullosamente, nuestro pueblo de San Vicente, somos los originarios y verdaderos tacos de canasta de esta comunidad. Esta es nuestra fuente de trabajo, que todos nos dedicamos a esto para traer el pan y la sal en la casa. Desde hace muchos años, nos sentimos orgullosos de ser de tlaxcaltecas. Don Martín ya está listo para la vendimia. ¡Ay, taquito de canasta, ay, taquito! Pues aquí ya está listo, amigos. Ya tenemos la canastita, ya tenemos la bici. El jefe tiene una promo bien chida. De 5 tacos por 20 pesitos, ¿no? Es decir, que el taquito 4 baros, o sea, 4 pesitos. Barucos. Es lo más tradicional, tener su salsita. Es la salsita verde y sus hojas pétalo. ¿Cómo en qué tiempo vende tus taquitos, mi jefe? Dos horas y media, tres. ¿Dos horas y media? Se va a partir de un buen lugar, ¿eh? Ya está finalizado. Y los tacos ya... A ver, ¿me podría dar 4 de... ¿De chicharrón? De frijolito, o surtido, ¿no? Vale. ¿Apetó? Mira nada más qué toque le pone el jefe. Ay, 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 mi jefe. Uf. Miren qué delicia, bañaditos en su salsita, al punto, con su pétalo, su cebollita. Uf, yo sé que se le está haciendo agua a la boca. ¿Sí o no? Yo creo que ahí se le está haciendo agua a la boca. Miren nada más, les voy a dar una degustación del taquito. Así se mete, miren. Quiero agradecer a Don Martín por darme la oportunidad de conocer este manjar, esta preciosidad, el taquito de canasta, 100% hecho en Tlaxcala, en la cuna del taco de canasta, en San Vicente, Silo Xochitla, la mera cuna, el mero sabor. Muchísimas gracias, de verdad. Mira, jefe, yo voy a comprar todos los tacos de canasta. Nota, me voy a llevar la canasta. ¿Cuánto me la vende con tu canasta? ¿La posición de canasta nueva? Pues sí. Bueno, amigos, ya sabes que yo soy Ulay y estos fueron los 10 sobres. Y por ahí dicen que la tercera es la vencida. Sí, ya está lista la bicla, ya está lista también la canasta de los taquitos de canasta. Es hora de la vendimia. Tiene su chiste, jefe. ¿Eh? Es difícil manejar. Ah, sí. Sátalo. Ajá. Se te va de lado, ¿eh?
Sí. Nosotros ya lo vimos. ¿Qué canal de YouTube es? Yulay. ¿El rojo ya se arriba el video? No, yo creo que no. A ver aquí, al buen taquero.